Trabajadores, la licenciada Olivia Rubio decidió hablar y lo hizo así, ella dando las razones según que tiene para haber tomado esta decisión de haber elegido algunos comunicadores que tuvieran esta ley mordaza, pero okay. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión entonces? ¿Ya no existe o qué va a pasar? Porque ya el rato ya no se va a poder hablar absolutamente de nada. Ya no se puede decir nada de nadie, aquí todo el mundo me mete en medidas de protección. A ver. A través del Ministerio Público, el juez hace cumplir sus determinaciones. Sí, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México establece una figura, digamos, entre las formas de violencia que una mujer puede sufrir, está la violencia mediática. Y esta violencia mediática está definida, pues, como toda aquella violencia que recibe una mujer a partir de dichos, a partir de señalamientos que se hacen a través de los medios. Con esta figura y a través de un proceso que tiene esta misma ley de acceso, que además es una ley noble, que es una ley pues bastante protectora, un juez de control del sistema penal también determina que tiene que cesar esta violencia mediática que se está ejerciendo por parte de algunas personas comunicadoras. Y es a través de un proceso que se lleva a cabo, que es muy, muy rápido. El juez tiene que determinar si existen estas cuestiones de violencia mediática en 6 horas, a través de la petición, determinó que ciertas personas comunicadoras estaban ejerciendo violencia mediática en contra de una víctima, ya reconocida víctima por el Estado, al haber sido encontrado penalmente responsable el papá de Alexa. Claro, y es muy lógica la pregunta, porque se puede entender que hay una colisión entre el derecho a la protección a una víctima y la libertad de expresión. Sin embargo, la libertad de expresión no es ilimitada. Hay internacionalmente está reconocido que la libertad de expresión tiene ciertos límites. Y sobrepasar esos límites, incluso, por ejemplo, las denostaciones, las groserías en contra de una persona, no es un discurso protegido constitucionalmente. Algunas de estas personas cometieron incluso, estas denostaciones en contra de la víctima directa e indirecta, es decir, en contra de Alexa y de Ginny. Y por lo tanto, entrando en este análisis, el juez determina que haciendo este análisis y esta ponderación de derechos, en este momento el discurso que algunas personas periodistas y comunicadoras estuvieron dando no estaba protegida constitucionalmente, y por esto determina que estas personas tendrán la obligación de no molestar a la víctima, de no presentar, por ejemplo, fotografías de la víctima siendo niña, o audios de la víctima que se tomaron siendo niña. Es decir, las niñas y los niños también tienen un marco jurídico de protección reforzado. Bien,